don't want to shoot, or anything. If you don't want to shoot the car, don't point it. You always point it, not even at yourself. You always want to point it somewhere. If you're going to turn, don't point the gun at anybody. That's safety rule number one. Safety rule number two, always keep your finger off the trigger, which we call in register. You always want to have your finger up here, okay? Always keep your finger off the trigger until you're ready to shoot. By that means, you're going to be on your firing line, and when you're ready to shoot your target, you're going to keep the finger on the trigger. Everybody understand those safety rules? Aquí nos encontramos con Cisco, que vino a dar aquí un entrenamiento de cómo usar correctamente la pistola, ¿verdad? Y el rifle. Es un curso de arma de fuego básico. Aquí llegamos esta mañana con los estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? Vamos a ver los estudiantes, aquí están. Todos ellos, a ver, ¿y luego? Que no tenían experiencia con arma de fuego, pero después de este curso pequeño, básico, yo creo que ya todos van a saber los fundamentales de un arma de fuego. Nos fue bien, estuvo suave. Adiós, muchachos. A ver, ¿tú quién eres, chavo? Mi nombre es Salvador Fregoso. ¿Y qué tocas? ¿De la trompeta? ¡Ah, no! Toco el pito a veces, pero no. Oh, ya se balconeó. A ver, unas palabras, por favor, en inglés. Muchas gracias. A ver. Yes, en inglés. En inglés. En japonés. Súper. Nos divertimos bastante bien. Avítate una canción. No. A ver, algo aquí decía la cámara. Eso es todo. Bueno, y con esa frase célebre del día nos retiramos. Oh, no, espérate. ¿Qué? So, just one word. That was awesome. Thanks for coming by. I appreciate you, man. All right.